¿Qué podemos pedir? Pedir la entrevista que tenemos para continuar la increíble vorágine radial que estamos teniendo hoy. Afortunadamente, teníamos muchas ganas de conversar de este tópico y pudimos encontrar a alguien experto en la materia sobre para hablar del tema. Ayer, mejor dicho, el fin de semana, el medio ambiente fue el gran protagonista de la reunión del G20. Básicamente, la premisa era, che, vamos bien con la vamos bien con las propuestas, vamos bien con las ideas, pero ¿cuándo la vamos a poner en marcha? Y más aún, ¿cuándo la vamos a acercar a la gente? Digo, eso lo dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Queríamos hablar de energías renovables, queríamos hablar de energías verdes, queríamos hablar de energía solar. De eso y más, estamos para conversar con quien es especialista en energías renovables y además está a cargo de la empresa de paneles solares Utorac. Andrés Badino nos escucha. Andrés, acá Esteban Checho de Cítrica. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Gracias por hacerte el tiempo para conversar. ¿Me escuchás? ¿Te escucho bien? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, sí. Bien, hay un pequeño delay, pero vamos a ir domándolo con el pasar de los minutos. Andrés, antes que nada, leemos las noticias y uno ve que cada vez la agenda ambiental, la agenda verde, las energías renovables ocupan un mayor lugar. Esto, súper genérico, ¿no? Pero, ¿llegó para quedarse según tu lectura? ¿Hay un cambio en la actitud de las personas o hace falta un poquito más para que sea un tema asentado en la agenda global? ¿Vos cómo lo ves? Sí, llegó para quedarse. Nosotros en Argentina somos parte de la tendencia a nivel global, a nivel mundial. Y el tema lo estamos tomando en todo sentido y se están implementando acciones muy concretas. Vos hablabas de todo lo que se está conversando hoy en términos globales del G20. Uh-huh. Se está desarrollando el COP26, si no me equivoco, en Escocia. Sí. Y bueno, la verdad que en general y a nivel mundial hay una preocupación importante sobre lo que es el cambio climático. Y particularmente en Argentina nosotros también tenemos en agenda muchísimas cuestiones que tienen que ver con apalancar esto, desde la energía solar hasta lo que se habla ahora del hidrógeno verde y demás. Uh-huh. Con lo cual realmente aquí estamos tomando acciones muy concretas y realmente se está viendo también un incremento muy importante de interés en lo que es el mercado residencial. Por lo menos nosotros así lo venimos evidenciando desde Utorac hace 2 años por lo menos, una creciente demanda, ¿sí? un interés cada vez mayor en lo que es la energía solar. Uh-huh. En Utorac, los paneles solares son protagonistas. Obviamente que hablamos en términos globales, parece algo que está alejado de nosotros o que definen los grandes líderes, y sí, pero también vos lo decías, hay un interés doméstico. Te pregunto desde la curiosidad, no desde el desconocimiento, pero la fuerte curiosidad. La energía solar hoy, ¿qué tan difícil económica, financiera, logísticamente es de incorporar a los hogares y qué proyección tiene esa incorporación de energía solar en el futuro en las casas argentinas? ¿En qué punto estamos de ese desarrollo? No, estamos en un punto excelente, estamos en un punto realmente bárbaro porque la demanda es creciente y está acompañada por la posibilidad de incorporar tecnología cada vez mejor, ¿sí? Suele siempre compararse con otras regiones de Latinoamérica o incluso del mundo, y Argentina estamos, en nuestro país estamos accediendo cada vez a mejor tecnología, y eso lo traducimos en una facilidad de acceso para el mercado residencial. Hoy en día una familia puede generar su propia electricidad, puede acumular en baterías para hacer frente a un corte de luz, puede generar agua caliente, ¿sí? para ducharse, para tener en la calefacción, puede ser por medio de energía solar, hasta se puede climatizar la pileta con energía solar. Hoy que está viniendo el calor, claro, estamos empezando a notar también mucho interés con eso. Y la verdad que la posibilidad de trabajar a medida de cada casa, de cada familia, hace que esto sea todavía más factible de incorporar. Porque no está estandarizado, no es que vos tenés que hacer esto y de esta manera, sino que el objetivo es
trabajarlo de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades de cada casta. También, sí, justamente de ese costado, esto de uno tiene la idea, viste, de los paneles solares, que de por sí, ¿no? En el desierto, en ciertos lugares, que uno imagina alta tecnología y complejidad, que de hecho lo son, pero también había leído un poco también lo que hacen en Utorac, es una perspectiva doméstica, digo, más allá de lo industrial, lo complejo, lo amplio que excede a las cuatro paredes de la casa, está esto de que de repente la energía solar sea algo. No por equiparar, pero como tenemos, no sé, los servicios de internet, como tenemos los servicios de diferentes logísticas dentro de nuestro hogar, tener un servicio de, por ejemplo, energía solar. ¿Eso crees que es algo que, en tiempo, verdad? ¿Es algo que, en qué porcentaje de casa, en cuántas casas vos lo has observado, cómo lo trabajan con la gente? ¿Crees que es algo que se puede totalizar en el país, que será más de un sector? ¿Cómo ves los años que vienen para la energía solar en Argentina? Mirá, los años venideros para mí van a ser muy, muy, muy buenos para la incorporación de energía solar. No solo en el mercado residencial, de la mano de tener una tecnología accesible, sino también lentamente se van incorporando incentivos a través de la ley de generación distribuida que le toca al sector residencial, pero también al industrial o al sector de empresario. Y nos da la posibilidad también de tener un beneficio por generar e inyectar excedentes. Además de todo eso, se está trabajando en todo lo que es la migración de la matriz energética para hacerla más eficiente, con lo cual se están dando una serie de condiciones que están preparando realmente un camino muy, muy, muy bueno, ¿sí? Muy fructífero desde la parte del triple impacto, desde la parte ambiental, social y económica. Y nosotros desde Utorac estamos arriba de eso, como te decía, que en Argentina estamos caminando y estamos dentro de la tendencia mundial, marcando realmente un camino de crecimiento importante. Año tras año, la energía solar tiene cada vez mayor participación en la matriz energética y los hogares, las casas, las familias, son realmente quienes están marcando ese crecimiento, al margen de los grandes parques eólicos y solares que se implantan para grandes niveles de generación. El mercado residencial está marcando un pulso realmente muy, muy, muy interesante. Y esto es gracias a que es una tecnología accesible y que realmente genera beneficios verdaderos para las familias y para la sociedad por medio de contribuir a una matriz energética más eficiente y diversificada. Estamos en comunicación con Andrés Badino, es especialista en energías renovables, es cofundador de la empresa que vemos en pantalla, de Utorac. Los paneles solares son protagonistas de este proyecto en un contexto mundial donde el medio ambiente ha tomado un protagonismo completamente sano, importante y que esperamos se sostenga. Y bueno, tomando tus palabras, Andrés, es un hecho que así sea. Mismo también es inevitable pensar, estamos en verano y Argentina posee un oligopolio energético, ¿no? No, si vive en tal lado tiene tal compañía, si vive en tal otro tiene tal compañía. Y a veces los resultados energéticos de ese estilo son paupérrimos. Bueno, todos hemos pasado corte de luz, ni hablar de la gente electrodependiente. En ese sentido, La energía solar compite en paralelo, digo, puede ser una solución ante eso, son dos ciclos independientes. ¿Cómo puede interactuar la incorporación de energía solar con la añeja matriz oligopólica energética que tiene Argentina y que a veces nos deja a gamba? Sí, lo que marcás vos es una realidad. El sector electrodependiente o, bueno, todos aquellos que por alguna u otra razón padecemos un corte de luz debido a la ineficiencia de la matriz energética actual. La energía solar realmente contribuye a subsanar parte de esos problemas, ¿sí? Desde el punto de vista de la ingeniería que se aplica a la energía solar, tendemos a solucionar esos problemas, con lo cual hay soluciones para personas electrodependientes por medio de la generación y la acumulación, sea en movilidad o en residencia. Hay soluciones también que nosotros las trabajamos para evitar corte de luz, desde cuestiones de guardar medicamentos y no perder cadena de frío, total, hasta que vos estés en tu casa y te quedes tranquilo que si se te corta la luz podés mantener la conectividad o la heladera funcionando, lo que sea. O sea, desde una cuestión de alta complejidad
hasta una cuestión de, bueno, que tu vida, que tu cotidianeidad pueda continuar si corta la luz. Y desde ese lugar, la verdad que la energía solar hoy en día está, es una solución concreta, real, es palpable, la vemos en los techos cuando uno recorre la ciudad, recorre la provincia, o mismo cuando uno va a otras provincias, la ves en los techos, están los paneles, están los termotanques, hay cada vez más parques eólicos, por ejemplo, en el paso, aquí en Gran Buenos Aires, el Camino del Buen Aire, que es una autopista que cruza, que va de un punto a otro, tiene un parque gigante, las autopistas tienen generación propia, o sea, la incorporación de la energía solar es realmente un hecho. Sí, es un hecho y está a la par para generar soluciones concretas a los problemas de la matriz energética que tenemos. Y Andrés, a ver, la verdad que es un tema interesantísimo. Es la primera vez que hablamos de energía solar con esta profundidad. Creo que lo perdimos, Andrés. Andrés, ¿me escuchás? Tuvimos un pequeño corte y ya vamos a retomar. Estamos hablando con Andrés Badino, especialista en energías renovables. Él es cofundador, está a cargo de la empresa de paneles solares Utorac. Ahí lo recuperamos. Es la primera vez que hablamos con esta profundidad de energía solar en plena cumbre medioambiental en Glasgow, en Escocia. Andrés, comenzando a concluir, ¿no? Vos mismo mencionabas ejemplos domésticos. También te pregunto por ejemplos internacionales. ¿Hay algún modelo, vos me decís, no sé, en tal país se aplica este modelo o en tal provincia se aplica este modelo? ¿Hay algún modelo, no para importar, pero sí para inspirarse o para ver hasta dónde puede llegar esto, que vos veas, que vos observes, que desde Utorac digan esto es un poco el camino a nivel internacional o a nivel local? Sí. Perdóname porque te fui perdiendo un poquito, ahí tranqui. Ahí volví. Disculpame, ¿me puedes repreguntar? Cortito, repreguntame porque me puse nervioso que perdí la señal. No, tranquilo, súper tranquilo. Simplemente consultarte si había algún modelo, tanto internacional como nacional, para inspirarse, que vos digas, en esto nos inspiramos, este es el camino. ¿Hay alguno? Sí. Mirá, nosotros particularmente no tenemos uno. Sí hay una realidad que tiene que ver con una necesidad. Primero, desde el punto de vista ambiental, hoy tenemos que empezar a hacer algo y nosotros desde Utorac sabemos que estamos haciendo algo que contribuye a algo que necesitamos toda. La sociedad toda necesita un cambio en términos a bajar los niveles de contaminación. Desde otro punto de vista, y esto también lo tomamos de algo que pasa a nivel general, hay que contribuir a ser más eficiente la matriz energética y hacerlo con recursos que sean sostenibles y sustentables. Claro. ¿Sí? Esto es algo que, como te decía, nosotros lo vemos en términos generales en todo el mundo. ¿Sí? Nosotros en Argentina lo vamos a ir incorporando quizás a otro ritmo, pero lo estamos haciendo y eso es importantísimo. Y segundo, dotar a la sociedad de posibilidades, ¿sí? De la energía, sobre todo de la energía. ¿Sí? Estamos hablando de poder contar con agua caliente, poder contar con electricidad. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, las energías alternativas son una realidad que, desde el punto de vista del esquema mundial, nosotros estamos incorporando y vamos readecuando a nuestra realidad, porque nuestra geografía en términos de país y nuestra sociedad no es igual a las de otras partes del mundo. Entonces, claro, tomamos lo que hay y lo adecuamos para que sirva y realmente represente un beneficio en nuestra sociedad. Total, Andrés. También este intercambio, bueno, agradecerle de tu equipo de prensa a Ignacio que acercó esta temática. Nosotros hace tiempo queríamos abordarle y se dio la chance de charlar justo hoy con vos, que está tan en boga la agenda medioambiental y que, bueno, un poquito volviendo a lo que hablamos al principio para cerrar, lo que vos estás conversando ahora con nosotros es algo que está en la agenda de los líderes mundiales reunidos en Escocia. Digo, hay una sintonía que hay que aprovecharla porque es en favor también del ambiente y de la sociedad. Tal cual, absolutamente. Hoy, como vos dijiste, se está hablando de esto en Escocia, fue parte del G20, es parte de la cotidianidad, porque mismo el gobierno y los gobiernos, esto está en la agenda de los gobiernos, sí, ¿sí? Sí, y está en la agenda del empresariado, sí. Con lo cual esto ya es una realidad. Yo siempre vuelvo sobre lo mismo, porque así se describe esto está pasando, esto es una realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hacemos desde Utorac
y lo que también queremos que se hagan todo el resto de los colegas es esta realidad, que sea algo transformador, que todos nosotros trabajemos para que esto sea algo realmente transformador y genere beneficios, ¿sí? Como te decía, desde el punto de vista del triple impacto, la sociedad, la economía y el ambiente. Desde luego tiene que ser así. Acá comparte un mensaje acá, Daniela dice, muy buen invitado, hay mucha alegría cuando están estas charlas que por ahí no son temas que siempre abordamos, y que poder charlarlo con alguien que sepa es una genialidad, así que muchos elogios, mucho cariño acá en la gente escuchando. Andrés, gracias por el tiempo, obviamente vemos imágenes también de Utorac. Consultarte, si alguien se quiere enlazar con vos, si alguien quiere dar a conocer o conocer más en profundidad lo que hacen, ¿dónde podemos encontrarlo, dónde podemos dar con tu contenido? Mira, hoy en día lo más simple es ir a nuestra página web, que es utorac.com.ar, o bien buscarnos en Instagram, y rápidamente podemos entablar contacto, rapidísimo, porque respondemos siempre, estamos ahí atentos, muy atentos. Andrés, gracias por el tiempo, abrazo también a Ignacio que nos enlazó con vos, un fuerte abrazo y buena semana. Muchísimas gracias, muy amable, que tengan buena semana. Un placer, gracias a vos, buena semana para vos también, para Andrés Vadino, especialista en energías renovables. Desde la semana pasada veníamos charlando para hacer la nota y la verdad se dio en el momento exacto, digo, en simultáneo a la cumbre climática de Glasgow, poder conversar de energías renovables y específicamente de energía solar en el hogar. Esto que a veces parece como, bueno, en un futuro lejano. No, no, puede pasar y puede pasar en Argentina, y está pasando, y está bueno que seamos conscientes de eso, y sobre todo que charlemos con la gente que sabe para tener las herramientas para estudiarlo y para abordarlo. Así que muy, muy contento de tener estos intercambios acá en todas las tormentas juntas.